Queridos amigos y amigas, bienvenidos a su programa Así es Nicaragua. Hoy dedicado a la Semana Santa, la Semana Mayor de Nicaragua. Perla Martínez, ¿cómo está? Bien, Wilmer, feliz de estar aquí viendo a los estudiantes, este entusiasmo que tienen ellos por esta Judea estudiantil. Estamos en la Concepción, Masaya, y estamos viendo una Judea de estudiantes, con muchos niños y niñas también. Primera vez que estoy viendo esto. ¿Y usted? Yo también, primera vez, y la verdad está muy bonito y bastante organizado. Felicito al director, a Walter Torres, a la alcaldesa también de aquí, de La Concepción. Está con nosotros también el compañero Harold Delgado. Harold Delgado, el director de Educación, de la Oficina de Educación Artística. Y también Ronald Labut, investigador. En primer lugar, investigador de la cultura folclórica. El monstruo del folclore también. Son calificaciones que al maestro Ronald Labut le gustan. Y estamos aquí para llevarles a cabo una presentación especial de la Semana Santa en Nicaragua. Promesantes peregrinos de los pueblos salen ya. Te dirió muy Catarina, de Nandaime y más allá. Te dirió muy Catarina, de Nandaime y más allá. Popoyuapa, Popoyuapa, santuario de mi Señor. Vengo como peregrino, con mi fe y con mucho amor. Vengo como peregrino, con mi fe y con mucho amor. Ya es parada de descanso y bajo un madroño están promesantes compartiendo su alimento en sana paz. Promesantes compartiendo su alimento en sana paz. A la par de sus padrinos recibida siendo están las carretas peregrinas. Aquí hemos venido acompañando a los peregrinos, los tradicionales peregrinos de Jesús del Rescate. Y hemos venido directamente al santuario. Si ustedes se fijan, el santuario está aquí y tiene una corona de oro. Jesús del Rescate tiene una corona de oro. Hace años se la robaron, esa corona, y los peregrinos recogieron. Y ahí están nuevamente, la repusieron. La corona de oro de Jesús del Rescate, milagroso. Mi mamá es devota de Jesús del Rescate, le dice regate, porque así le decía mi abuela era de Santa Teresa. Perla Martínez, hemos cumplido en venir al santuario de Jesús del Rescate en Popoyuapa. Así es, Wilmore, en esta segunda parte de su programa, Así es Nicaragua, estamos en Popoyuapa. Aquí tengo a Marta Toribio. Marta Toribio viene aquí, tranquila, viene de Monimbó. ¿Usted viene? ¿Con quién viene? ¿Con quién viene? Mi hermana. ¿Con quién? Con mi hermana Daliana, que es una de allá, una vecina de la comunidad. Mi hermana venimos Fátima. Fátima, como familia, como fieles devotos, un año más de promesa, pagando promesa aquí, sí. Pagándole promesa al Señor de Jesús del Rescate, por sanidad de muchas enfermedades. Nosotros somos sobrevivientes de diferentes enfermedades. Y año a año venimos aquí. Y es una transmisión que nos dejó nuestra familia. He visto también, Perla, una embarazada cayó desmayada, la auxilió Nelson y de repente vino la miembro de los bomberos sí. Y se la llevaron. Así es, Wilmer, pues la verdad es que aquí está haciendo bastante calor y obviamente en las condiciones de la muchacha, pues me imagino que se le bajó la presión, digo yo. La cosa que inmediatamente vinieron los bomberos en una camilla y se la llevaron. Eso es una buena acción. También hemos visto los promesantes que están pagando la promesa. Y de rodillas. Así es, he visto niños, adultos, personas ya de la tercera edad, de todo, Wilmore. Y también pagan promesa con una candela de cebo encendida, poniéndosela a Jesús del Rescate. Bueno, entonces seguimos, entonces vamos a buscar algunos peregrinos que
están aquí de San José de Mazatepec. Nos hemos trasladado al bosque, así se llama este lugar. Y aquí en el bosque, realmente es un bosque. Aquí hay por lo menos unas 100 carretas peregrinas, por lo menos, de Nandasmo, de Masaya, de San José de Mazatepec. Hay otro sector donde están otras carretas, más de 100. Se dice que vinieron entre 300 y 382 carretas peregrinas. Yo quiero curiosear cómo armaron esta carreta que vino de Nandasmo. ¿Cuánto cuesta toda esta carreta armarla? Claro que sí, ¿no? Porque aquí nosotros tenemos que hacer un revisado de todo para venir en este camino, que como usted sabe, pues, es bastante largo. Y en primer lugar tenemos que revisar llantas, tenemos que revisar neumáticos, tenemos que revisar balinera. A eso tiene un costo. Después ya venimos con el resto, ¿no? De que pintura para pintarla, venimos con adornos para adornarla. Entonces, esta carreta en sí ya en gastos viene siendo como solo los gastos, como de unos 2.000 córdobas, poniéndole barato, así, barato, pues, barato por porque ahí. Nosotros mismos lo hacemos. Sí, sí. Si nosotros buscáramos a alguien que lo haga, pues esto costará más. Sí, ¿por doble? ¿Qué? Porque sí, alguien te puede decir, sí, yo te la decoro, pero vale 2.000 pesos ese decoramiento, ¿ya? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros ya tenemos, como dice, la forma, los medios. ¿Cuántos años tienen de venir aquí? Nosotros tenemos 15 años. ¿No? 15 años de venir a Popoyuapa. Sí, correcto. ¿Por promesa? Es promesa. ¡Qué rico! Bueno, aquí nos quedamos a comer entonces, Nelson. ¿Qué decís? ¿Nos invita? Sí, así. ¡Qué bonita su carreta! Me gustaría hablar de usted sobre la decoración de la carreta que traen ustedes el día de hoy. Ajá. ¿Cuánto tiempo dilatan en decorarla? En el tejido, más. Fíjate que, hija, para serte honesta, yo pago cada carreta. El encargado es el que me trae a mí. Ya. Él aforra, él solo la forra. Ya el día que yo voy a salir para acá, él llega y ya me dice, doña Anita, me dice, aquí está, ya póngale lo que le va a poner usted. ¿Y la que usted anda es de bueyes o de caballo? Dos ando, amor, estos dos son míos, sí, dos ando, porque ando mi mamá, ando mi nieto, mi otro. ¿Toda la familia? Sí. ¿Y cuánto tiempo tiene de venir aquí en esta tradición? Tengo, amor, 3 años. ¿Qué la motivó a venir aquí a esta romería? Amor, es que fíjate que esta es una promesa que yo tengo, que después estuve bastante mal, digamos que morí, resucité, amor. Ya, entonces yo pues dije que yo iba a venir y la promesa que tengo es que hasta que me muera. Si voy a morir en el camino, pues allí voy a morir. Y entonces por eso la acompaña también su familia. Sí, traigo a mi mamá, pues yo le digo, mamá, vamos, la hago pues que venga, porque ella vive con unas hermanas. Entonces yo la invito, pues se viene mi mamá, ahorita pues ando una hija que es del lado de Matagalpa, pues se vino. ¿Y usted aquí de dónde viene? Yo aquí de municipio Pío XII. ¿Sí? Ah, Pío XII, claro que sí, conozco yo también ahí. Sí, de allí. Allí vive doña Gloria Sánchez, saludos para Gloria Sánchez. Sí, entonces así, hija, por eso pues. Bueno, ¿qué le parece entonces? Voy a seguir aquí buscando otra carreta para mientras está la comida y nos invita a almorzar, ¿qué dice? Está bien, amor. Ahora vamos donde Wilmer López, que está con Don Tito Gutiérrez, que estas carretas son de San José de Mazatepec. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Don Tito? Aquí mucho bien, ¿y usted? ¿Cuánto gusto de haberla conocido? Gracias, muchas gracias, la verdad. Qué bonita está esta carreta, bien adornada y lindo el color morado. Encantada se siente. Pues aquí está, va a gozar a la par de nosotros. Estos peregrinos que vienen con mucha fe, con mucho amor, aquí al santuario de Popoyapa. Don Tito, quiero aprovechar para que me explique sobre la imagen pequeñita de Jesús del Rescate que tiene aquí, que dice que este fue como un intercambio. Este fue un intercambio y esto lo hizo el padre Solórzano de Granada, ¿ves? Con todas las directivas, las nuevas directivas, les dio este estímulo a cada una de las directivas.
Me dicen, don Tito, que los demás compañeros, que usted es como el coordinador. Explíquenos un poco esto. Esta es una tradición que la tenemos desde hace años. Si pudiera decir, de la edad de 7 años ha sido mi tradición. Pues, primero con mi papá, de ahí venía solo en un carretón. A pie del día para acá, pues hoy en día, ya que Dios nos ha bendecido, venimos en nuestro vehículo 4x4. Dándole gracias al Divino Señor, pues hoy que estamos aquí en el bosque, lo sentimos excelente, gozoso con este techo que Dios nos está brindando, tanto a ustedes como a nosotros. ¿Usted viene con su familia? Todo es una sola familia, son carretas peregrinas, estas 55 carretas peregrinas. Es un amor hacia Cristo todo que venimos y venimos con hermandad todos, como que si fuéramos hermanos. Wilmer, yo creo que vos querías saber cuántas carretas vienen. Ya dijo, Tito dijo 55. 55 carretas venimos del municipio de San José de Mazatepe, departamento de Masaya. ¿Cuánto cuesta arreglar cada carreta? Directamente esto lo hacemos personal, pero si hay una carreta que traen adornos florales, que cada rita cuesta 150, 180, 250, es variable el precio porque según uno llega a comprarlo. ¿Más o menos cuántos días dilatan en preparar una carreta? Directamente se puede dilatar 2 días, un día de buscar el material que uno va a utilizar y al día siguiente ya hacer la, como dicen en la jugada de toro, ya comienza uno a elaborar los trabajos. Muchas gracias, don Tito. ¿Algo más que usted quiera agregar? Que tengo hambre, estoy viendo aquí al fondo, si Nelson echa una mirada con su cámara, va a ver aquí que están preparando comida. Hemos visto ya en varios peregrinos que están preparando su comida. Traen su olla, traen sus pailas y en cuatro piedras ponen la leña, le prenden fuego y ya hacen su comida. Aquí no andan con cuento. Aquí todo esto es alegría, devoción, fe. Aquí en el bosque, que realmente es un bosque, están unas 4 cuadras del santuario de Jesús del Rescate. Allá al fondo vemos más carretas. Aquí hay de San José de Mazatepe, pero sí, también hay de San Juan de Oriente. Hay también de Pío XII. ¿Cómo no? Sí, sí. Están ubicadas, son 4 directivas las que están ubicadas en el bosque. San José de Mazatepe, estaban también San Juan de Oriente, pero solamente 2 o 3 carretas se han quedado, Nandamo y Niquinomo. Ah, Niquinomo, sí, Niquinomo. Todas estas carretas vienen bien organizadas, si ustedes miran, con mucho estilo, con mucho regocijo, con mucha devoción. Buenos, muchas gracias, don Tito. Bueno, pues, que el Señor los bendiga. Muchas gracias, don Tito. Sí. Solo me queda hacer un comentario final con Perla Martínez. Y estamos finalizando la segunda parte de su programa Así es Nicaragua. Estamos en el bosque donde los peregrinos están aquí descansando en hamacas, están cocinando. Pudimos observar que hay caballos, bueyes y también un montón de niños, que la verdad que lindo, ellos bañándose en tina. Aquí está Wilmer conmigo. ¿Qué te ha parecido, Wilmer, esta segunda parte? Hermosa, fíjate, yo no había estado en estos lugares. Yo he venido cuando llegan las carretas, entrevisto a los peregrinos y punto. Pero ahora estuvimos en el santuario. Ahí pudimos hablar con Marta Toribio. Ahora me siento aquí a la orilla de este pozo, un pozo que está aquí en el bosque. Tiene agua, pero hay que limpiarlo. Está hasta abajo el agua. Sí, hay que limpiarlo. Y bueno, he conversado con peregrinos de La Paz de Carazo, Niquinomo, Nandamo, Pío XII. Con don Tito Gutiérrez de San José de Mazatepe. Es correcto. Y creo que por ahí está, en San Juan de Oriente, creo que. Todo eso, en este sector, hay otro lugar donde están otras carretas de otros lugares, que las de Nandaime, las de Santa Teresa, por ejemplo, las de los encuentros. En fin, este es un encuentro lindo con Jesús del Rescate. Bueno, Wilmer, aquí no había tenido la oportunidad de venir y la verdad es que está muy lindo y aparte muy fresco el lugar. Es cierto, muy fresco el lugar. Esta peregrinación se da en la Semana de Dolores. En la Semana de Dolores. Y después viene la Semana Santa. Bueno, Perla,
vamos a comentar en la tercera parte otros aspectos de la Semana Santa, ¿te parece? Claro que sí, Wilmore, claro. Popoyuapa, Popoyuapa, santuario de mi Señor. Vengo como peregrino, con mi fe y con mucho amor. Vengo como peregrino, con mi fe y con mucho amor.